Las personas trans en Ecuador generalmente no tienen protección jurídica, servicios de salud adecuados, su educación no pasa del bachillerato. Por ende, muchas no tienen formación profesional, expuestas a la violencia y trabajo sexual callejeros, a la discriminación en los espacios públicos y a la impunidad por crímenes transfóbicos, su esperanza de vida también es baja. Alejadas del sistema productivo, no pueden solicitar créditos, optar por un seguro de salud, una vivienda digna, tener un patrimonio decente. Los políticos y el Estado no pueden seguir virando la cara a esta problemática. Al ser elegidos, al gobernar y al legislar, exijamos a nuestros representantes asegurar los derechos de las personas LGBTI. ¡Vota con orgullo!